estudiantes que tomaron las instalaciones de la Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades en Ciudad Universitaria entablaron una mesa de diálogo con autoridades del CCH. La directora general, Laura Muñoz, ofreció retirar los cargos que interpuso a los alumnos que tomaron el edificio de la dirección si entregaban las instalaciones, pero estos se negaron hasta que el director del CCH Naucalpan, Benjamín Barajas, acceda a entablar una mesa de negociación con ellos. Yo les voy a hacer un planteamiento concreto, y no está en los puntos, por cierto, no está en los puntos. Yo ya levanté las actas. ¿Sí? Yo de este inmueble, entiendan por favor, no confundan, de los hechos de violencia y de robo y de destrucción, no, deje terminar. Este inmueble sí es ámbito de mi competencia. Y yo les digo una cosa, si ustedes entregan las instalaciones, yo retiro las actas. El acuerdo al que llegaron ambas partes es que los estudiantes entregarían los coches que están en el estacionamiento de los edificios que tomaron, ya que son autos particulares de los empleados. Respecto a liberar las instalaciones, no se logró absolutamente nada. Violeta Chávez Morales, para Noticieros, Nuestra Visión.